Buenas tardes. Bien. Bien, vamos a continuar, ¿verdad? Estábamos revisando la clase de ayer sobre un poquito de la teoría de conjuntos. Empezamos a ver unos conceptos básicos y nos quedamos en la noción de conjunto vacío. Dijimos un par bueno, tres propiedades como tal, tres proposiciones que vamos a probar el día de hoy. Y vamos a empezar primero con las últimas dos. La primera la vamos a dejar para a la parte de la mitad de la clase porque hay una forma de comprobarla que es básicamente muy sencilla, viendo una pequeña estrategia que está planificada para dentro de unos cuantos minutos. Entonces, primero teníamos estas dos proposiciones que ahora lo voy a poner como teorema. Para todo conjunto S, y son dos. Primero, el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto S. Y la segunda es que S es subconjunto de sí mismo. Y lo vamos a demostrar. Ok, entonces, para la primera se puede hacer de más de una forma, se puede hacer la demostración de la primera propiedad. Vamos a realizar simplemente una prueba directa, pero que al mismo tiempo lleva una de las estrategias o situaciones particulares que ocurrían en demostraciones. Entonces vamos a empezar por aquí. Queremos demostrar que el conjunto vacío es subconjunto de cualquier conjunto S. Dicho de otra forma, lo que queremos probar, solo para escribirlo por acá, es que para todo conjunto S, el conjunto vacío es subconjunto de S. Eso es lo que queremos probar en esencia. Entonces vamos a empezar diciendo sea S un conjunto. Un conjunto cualquiera. Cuando usted coloca cualquiera es básicamente lo mismo que decir fijo pero arbitrario, ya que pues, está diciendo que puede ser el que usted quiera. Sea ese un conjunto cualquiera. Ahora nos interesa comprobar esto. Y esta parte de aquí, según la definición que vimos ayer de subconjunto, esto es básicamente que para todo X, que X pertenezca al vacío implica que X pertenezca a S. Ah, bueno, y a partir de ahí vamos a empezar a argumentar. Entonces, para demostrar que el vacío es subconjunto de S, debemos probar que si X es un elemento del vacío, entonces X debe pertenecer a S. Sin embargo, X, vamos a escribirlo así. X pertenece al vacío. Es falso para todo X. Ningún elemento puede pertenecer al vacío. La definición de vacío dice que es un conjunto que no tiene elementos. Así que ningún elemento puede realmente pertenecer ahí. Entonces, si nosotros se nos pide probar algo cuya hipótesis es falsa, básicamente la demostración está lista o está hecha por ser una demostración vacía, es una verdad vacía. Nosotros no tenemos nada que argumentar porque se nos pide comprobar que una implicación es verdadera y pues la hipótesis, la premisa o el antecedente de esa implicación es falsa.
Por lo tanto, no importa la conclusión que pongamos, va a ser verdadera. Entonces, por lo que vamos a decir por qué o por lo que ya está. Esta es una demostración vacía. Pues X pertenece al vacío, siempre es falsa. Entonces, la implicación X pertenece al vacío implica que X pertenezca a S, siempre es verdadera. Entonces ya está, demostrado. Entonces aquí es bastante importante que cada vez que nosotros queremos hacer una demostración, tenemos que tener por lo menos escrito este tipo de mapa mental, por decirlo así. Digo por lo menos escrito porque lo ideal es que se haga directamente en la cabeza de cada uno, porque uno debería ya de manejar o recortar las definiciones que se van utilizando. Pero por lo menos tenerlo por escrito para poderlo ver. Entonces, esto no es parte de la demostración, esto en azul, pero es como un mapa mental para hacer la demostración. Entonces, nosotros queríamos comprobar primero que para todo S, el conjunto vacío es subconjunto de S. Entonces, nos dimos un conjunto S cualquiera y luego nos propusimos a demostrar esto de aquí. Pero para demostrar eso, nosotros teníamos que comprobar que esta cuantificación universal es verdadera. Y nos fijamos que se nos está pidiendo comprobar algo cuya hipótesis o premisa siempre es falsa. Entonces, rápidamente identificamos de nuestros métodos o técnicas de demostración que esto es una que se nos pide demostrar algo que se puede argumentar sencillamente por ser una demostración vacía. Entonces, que sea una demostración vacía no significa que nosotros no tenemos que hacerla, solo hay que argumentarla. ¿Y cómo lo argumentamos? Decimos que es una demostración vacía y explicamos por qué. La hipótesis es falsa, entonces la implicación siempre es verdadera. Y ya está. Ahora vamos a hacer la segunda. Y ahora lo que tenemos que comprobar es que S es subconjunto de S. Es prácticamente lo mismo de aquí, pero cambiando el vacío por S. ¿Okay? Entonces, vamos a ver. Empezamos de nuevo, sea S un conjunto cualquiera. Entonces, vamos a ver. Para demostrar que S es subconjunto de S, debemos probar que, y aquí lo voy a poner en símbolos nada más, para todo X, que X pertenezca a S, implica que X pertenece a S. Eso es lo que debemos probar. Y bueno, la verdad no es algo nada complicado, realmente es trivial esta demostración, pero pues hay que exhibir esa trivialidad. Entonces, dado cualquier X en el universo, si X pertenece a S, el resto de la demostración es trivial.
Y aquí sí, ya lo terminamos. Ahora, ¿por qué es trivial? ¿Dónde está la trivialidad? Bueno, lo que tenemos que comprobar es que si el x cumple esta propiedad, también tiene que cumplir esta, pero son la misma. Entonces, si nosotros empezamos diciendo que el x cumple esto, y lo que tenemos que comprobar es que x cumple esto, entonces ya no hay nada que hacer, el resto de la demostración es trivial. Trivialmente, sin ningún esfuerzo, ya podemos concluir porque pues lo que tendríamos que comprobar es en realidad lo que suponemos. Así que en este caso no hay nada que hacer. Hay otra forma de verlo. Por ejemplo, esta implicación podría escribirse como, en lugar de P implica P, podría escribirse como no P o P. Y pues esto es equivalente a una tautología, si recordamos. Entonces, para todo X tener una tautología, eso siempre va a ser verdadero. Porque lo que se nos pide comprobar para cada X es una tautología y eso realmente no depende de X. Y bueno, entonces esas eran las dos demostraciones como tal, práctica de demostración y al mismo tiempo tenemos dos propiedades y es que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto que nos demos. Y que todo conjunto es subconjunto de sí mismo. Eso es lo primero. Ahora, ayer les estaba haciendo el comentario de que cuando uno pensaba en subconjunto, podría llegar a imaginarse como algo que es más pequeño, un conjunto completamente dentro de otro. Sin embargo, esta última propiedad nos dice que realmente la noción de subconjunto no es que sea estrictamente más pequeño, es que sea más pequeño o igual. Es como un menor o igual que. Este conjunto es de tamaño menor o igual que. Y con la palabra tamaño entre comillas, porque no hemos definido qué es un tamaño de un conjunto o algo así. Entonces, hay un concepto, una noción, una definición que sí nos garantiza de que el conjunto que estamos trabajando es absolutamente más pequeño que el otro, que no cabe la posibilidad de que sean iguales. Y es la noción de subconjunto propio. Entonces, diremos que A es subconjunto propio de B. Si A es subconjunto de B y A no es igual a B. Esto lo denotamos mediante esto, A subconjunto de B. Entonces, ven la diferencia entre esta notación y la anterior, ¿verdad? Para subconjunto era como un menor o igual y para subconjunto propio quitamos en teoría ese igual. Entonces es bastante parecido a esa notación de menor o igual o mayor o igual. Y al igual como les dije ayer, si lo que le parece escrito es esto, igualmente sigue diciendo que A es subconjunto propio de B. ¿Ok? Ahora bien, una pequeña nota aclaratoria aquí. Tiene que tener cuidado con esta notación porque lastimosamente a lo largo de toda la literatura en matemáticas algunas veces se utiliza este símbolo para la noción de subconjunto, la que definimos antes, en la que podría llegar a ser igual el conjunto. Y para cuando quiere referirse a subconjunto propio, utiliza una notación que es algo así. Creo que es algo así. O si no, era algo así. Y es una notación que en sí lo que intenta decir es que es subconjunto, pero no es igual, porque si se fijan, no está tachado todo, solamente la parte de la igualdad. Entonces, esa es una notación que me parece que se utilizaba más el siglo pasado, en los libros viejos capaz lo encuentran,
Más recientemente no he visto mucho esa discrepancia o esa diferencia de notación, pero yo se los explico por si les toca, que tiene que haber algún lado en el que define qué va a ser este símbolo. Usualmente en los libros al inicio trae una, o algunas veces hasta el final, una lista de notaciones. Y ahí tiene que aparecer sí o sí, y así usted sale de dudas. Si este símbolo es contención propia o contención simple. Bien, ahora vamos a expresar esto de aquí de forma simbólica. Simbólicamente, que A sea subconjunto propio de B, significa que A es subconjunto de B y A es distinto de B. Pero no es lo único. Que A sea subconjunto de B significa que para todo X del universo, que X pertenezca a A, implica que X pertenece a B. Y lo otro es la negación de igualdad. Entonces, hagamos un paréntesis aquí para recordar la igualdad. A igual B significaba que para todo X del universo, X pertenece a A si y solo si X pertenece a B. ¿Y cuál sería la negación? Bueno, la negación sería, existe un X tal que la negación de la bicondicional. Y pues la negación de la bicondicional en sí es, o una de las formas de expresar la negación de la bicondicional, es que X pertenece a A si y solo si X no pertenece a B. Bueno, de hecho, creo que sí es equivalente, pero hay una forma más sencilla de ponerlo. Bueno, luego de varias simplificaciones, en realidad, existe un X que pertenece a, perdón, existe un X en el universo tal que X pertenece a A y X no pertenece a B. Y déjenme cerrar paréntesis aquí, pero abrir aquí un corchete. O ponerlo así. Aquí técnicamente debería ser el símbolo I, pero en este caso pues no hace falta ser tan formal como cuando lo estábamos haciendo en lógica. O X pertenece a B y X no pertenece a A. Ahora, hay un pequeño detalle. Nótese que esta de aquí no puede ocurrir. Esta es falsa. Porque si estamos diciendo que esto se cumple, entonces el hecho de que X pertenezca a A automáticamente lo hace pertenecer a B. Así que esto de aquí no puede ocurrir. Porque si X pertenece a A, automáticamente va a pertenecer a B. Entonces, esta primera no puede ocurrir en realidad. Entonces, el hecho de tener esta conjunción aquí, que me pide que las dos tengan que ser verdaderas, se puede resumir en que para todo X del universo, que X pertenezca a A implica que X pertenezca a B y que exista X tal que X pertenece a B, pero X no pertenece a A. Y esta es la forma simbólica y resumida de una contención propia. Y lo cual tiene sentido si lo analizamos un poco. Esta parte es que sea subconjunto. Al final de cuentas, lo que queremos es que el subconjunto propio sea concretamente más pequeño de algún sentido. Y pues si yo estoy encontrando un elemento en B que no esté en A, entonces estoy diciendo que este conjunto B le gana en tamaño, el tamaño siempre entre comillas, le gana en tamaño en A, porque hay por lo menos algo
que hay en B que no está en A. ¿Ok? Entonces, la primera parte nos dice que A está metido dentro de B. Y la segunda parte nos garantiza que hay algo más en B que no solamente los elementos de A. ¿Ok? Un diagrama de Venn que representa esta situación. Es este. Tengo el universo U. Tengo el conjunto B, que aparentemente es el más grande. Y tengo un conjunto A aquí. Entonces, fíjense que hay una pequeña situación que, como realmente no es posible gráficamente representar la noción de subconjunto, este es el diagrama de Venn para subconjunto. Parece que fuese subconjunto propio, pero en realidad es para subconjunto. Para hacer un diagrama de Venn que especifique que el subconjunto es propio, va a ser necesario que nosotros, aparte del conjunto A, nosotros especifiquemos que hay un punto aquí afuera que está en B, pero que no está en A. Entonces, esto ya sí sería subconjunto propio. Entonces, ténganlo en cuenta que algunas veces, bueno, por la imposibilidad de dibujar algo como más pequeño o del mismo tamaño que B, esta noción en la que no se especifica si hay o no puntos entre B y A es la noción de subconjunto en un diagrama de Venn, pero si es explícito el hecho de que hay un punto fuera de A pero dentro de B, entonces es subconjunto propio. Entonces la clave o la diferencia es que sea explícito que hay un punto fuera de A pero dentro de B. Bien. Ahora, para culminar esta parte de subconjuntos, realmente esta noción de igualdad que platicábamos aquí se nos permite expresarla de una forma alternativa. Y es realmente esta forma alternativa, la forma principal, la forma preferida, la que siempre se hace para comprobar la igualdad de conjuntos. Entonces, voy a poner la pregunta. ¿Cómo comprobamos que dos conjuntos son iguales? Si tenemos acceso a toda la lista de los elementos de los dos conjuntos, una posibilidad es ir haciendo comparación, viendo si todos los elementos están uno en el otro. Pero eso puede ser un problema si de repente los conjuntos son muy grandes o de hecho infinitos. Entonces, y de hecho también puede ser un problema si los conjuntos están dados por comprensión en lugar de por extensión. Entonces, ¿cómo comprobamos que dos conjuntos son iguales? Específicamente para el caso en el que tenemos la expresión del conjunto en forma de comprensión. Bueno, lo que vamos a hacer es esto. Notemos que el hecho de que A sea igual a B, por la mera definición, esto es lo mismo que decir que para todo X, que X pertenezca a A, o X pertenece a A, sí, solo sí, X pertenece a B. Entonces, el gran detalle está aquí. Recordemos que esa bicondicional se puede escribir como una conjunción de dos condicionales. Una en esta dirección y la otra en la dirección contraria. Recuerde que esta forma de escribir la flecha es, o la adquirimos después de la parte de lógica, pero en realidad lo que significa es que el lado derecho implica el lado izquierdo. O sea, esta notación de aquí no es formal, pero pues se entiende. Aún así es entendible.
Entonces, resulta que estas, como es, para que esto sea verdadero, para que toda la proposición sea verdadera, ambas partes de aquí tienen que ser verdaderas. Entonces, yo podría separarlas con el cuantificador. Es decir, podría decir que para todo X, X pertenece a A, implica que X pertenezca a B, y para todo X, que X pertenezca a A, es el resultado o es una consecuencia de que X pertenezca a B. Y tiene sentido que yo lo haga, son equivalentes, porque esto se tiene que cumplir para todo X, esto también. Y aquí abajo estoy diciendo que, bueno, era al revés de hecho. Aquí estoy diciendo que X, que esta implicación se va a cumplir para todo X. Y aquí, que esta otra implicación se va a cumplir para toda X. Por separado. Y en la de arriba estaba diciendo que para todo X, las dos implicaciones se cumplen. En esencia es lo mismo. Entonces podemos hacer eso. Sin embargo, lo que nos venimos a dar cuenta es que esto es concretamente la definición de subconjunto. Así que aquí estamos diciendo que A es subconjunto de B. Y aquí, como la implicación está al revés, estaríamos diciendo que B es un subconjunto de A. Entonces, notando esto, la demostración de que A es igual a B se hace en dos pasos. Paso 1, que usualmente en la demostración se denota con este símbolo, es como cuando en las de sí y solo sí hacíamos que una era en esta dirección y la otra era en esta dirección, eso en sí y solo sí. Aquí es lo mismo, pero en lugar de sí y solo sí, es con contenciones. Entonces, como tenemos que comprobar estos dos, entonces una la ponemos así, vamos a comprobar esto. Comprobamos que A es subconjunto de B. Y el segundo paso es este. Y se escribe así porque realmente esto de aquí nosotros lo podemos escribir también como esto. Y estas dos son muy diferentes. ¿Recuerdan lo que les dije? Que hacia donde está la curva es el que es el subconjunto. Y en esta primera la curva está hacia A y aquí la curva está hacia B. Por eso son diferentes. O si lo quisieron recordar de la otra forma, hacia donde está la abertura es el conjunto más grande. Entonces aquí el conjunto más grande es B y aquí el más grande es A. Entonces dependiendo cómo lo hayan querido recordar, pues igualmente se ve que las dos expresiones son diferentes. Y en este segundo paso lo que hacemos es comprobar que A en realidad también contiene a B. Entonces, si lo analizamos con las palabras cotidianas, aquí estamos diciendo que A es más pequeño que B y que B es más pequeño que A. Eso no tiene sentido en principio, pero como la interpretación en sí está un poco escondida o está siendo tapada o nublada por el hecho de que también se permite aquí la igualdad, entonces lo que estamos diciendo es que la única posibilidad en la que estas dos cosas se pueden dar es cuando el conjunto en realidad es el mismo. Esa es la única forma. Y ahora con esta observación, sí vamos a poder comprobar que el subconjunto vacío, en realidad solamente hay uno. Ahora sí lo podemos comprobar. Entonces, proposición. El conjunto vacío es único.
y vamos a demostrarla. Bien, entonces, como sabemos que existe un conjunto vacío, es tan fácil como crear un conjunto y no ponerle nada dentro. Entonces sabemos que existe. Y además podemos justificar que existe porque está definido. ¿Okay? Pero bueno, vamos a proceder entonces a realizar la demostración de unicidad. Y si revisamos los apuntes, habíamos dicho que para demostrar unicidad, lo que había era hacer o suponer que habían dos con la propiedad que queríamos comprobar y llegar a la conclusión de que debían ser iguales. Entonces, fíjense bien. Sean estos dos conjuntos vacíos. Puede que sean diferentes, puede que no. Vamos a averiguarlo. De hecho, vamos a comprobar de que no pueden ser diferentes. Entonces, sean dos conjuntos vacíos. Entonces, por uno del teorema demostrado, de hecho, vamos a hacer una buena práctica de referenciación del teorema 1, y vamos a subir aquí al inicio, y a este teorema le vamos a poner numeración. Ya que lo vamos a mencionar, lo correcto es agregarle una numeración. Entonces a este le vamos a llamar teorema 1. En los libros, todos los teoremas están numerados para poder hacer referencia a ellos, y no digamos en un artículo científico. Casi todo está rotulado, hasta las ecuaciones. Entonces, es una buena práctica. Entonces, por la parte I, o la parte 1 del teorema 1, tenemos que como phi 1 es un conjunto vacío, y phi 2 es un conjunto, la parte 1 del teorema 1 lo que dice es que el conjunto vacío es subconjunto de todo conjunto. Entonces yo aquí estoy tomando el phi 1 como conjunto vacío y el phi 2 como un conjunto cualquiera. Entonces, como esto ocurre, entonces phi 1 es subconjunto de phi 2. Intercambiamos los roles. Además, como phi 2 es un conjunto vacío, y phi 1 es un conjunto, por esta parte del teorema 1, tenemos que phi 2 es subconjunto de phi 1. Ahora vea lo que tengo. Tengo phi 1 es subconjunto de phi 2 y phi 2 es subconjunto de phi 1. Tenemos todas las piezas entonces para decir que son iguales. Por lo que phi 1 es subconjunto de phi 2 y phi 2 es subconjunto de phi 1. Por lo que phi 1 debe de ser igual a phi 2. Y ya eso termina la demostración. Podríamos hacerlo un poquito más espectacular diciendo, entonces el conjunto vacío es único. Pero pues no hace falta, ya se entiende porque ya estudiamos los métodos de demostración de unicidad. Y suponer que hay dos y concluir de que son iguales es suficiente para decir que es único.
sin hacer una declaración alarmante como hemos encontrado de que el conjunto vacío es único. Pero ya está. Bien, entonces con esto concluimos la parte de subconjuntos, pero seguimos dentro de teoría de conjuntos, que hay un montón de cosas por ver. Por ejemplo, vamos a especificar un poquito más esta noción de tamaño. Y digo solo un poquito, porque lastimosamente no podemos hablar de tamaño en conjuntos, pero sí podemos llamar, o sí podemos hablar de algo que se llama cardinalidad. Entonces, vamos a hablar de cardinalidad de conjuntos. Bien, y vamos a escribir una definición. Sea S un conjunto. Vamos a partir de ahí. Entonces, vamos a decir, si hay exactamente n elementos distintos, en S, donde n es un entero positivo, de hecho, un entero no negativo. Recuerde que la diferencia entre positivo y no negativo es la inclusión del cero. ¿Ok? Entonces, si tenemos un conjunto S y hay exactamente n elementos distintos en S, decimos que S es finito. Esta parte es importante. Y que su cardinalidad que se denota por, y aquí hay varias notaciones dependiendo de los libros. La que utiliza el libro que no usamos nosotros es como de valor absoluto. Entonces, pero hay otras notaciones. Hay una que es así. Cardinalidad de S. Un poco formal. Mejor dicho, bastante formal. Y la otra que es un poco informal. Si al final de cuentas la cardinalidad mide el número de elementos, pues le ponemos número de elementos de S. Esta es la menos formal de todas. La de barras de valor absoluto es como una notación estándar, ni muy formal, ni informal. La de medio, la de cardinalidad, es una expresión bien formal. Y la última, la de número de conjunto, el número de elementos de S, es una bien informal. Pero los tres significan lo mismo. Y su cardinalidad, que se denota por esto, es N. Entonces, visto de esta forma, la cardinalidad no es otra cosa que el número de elementos distintos, vale aclarar, porque podemos tener repetidos los elementos en un conjunto, pero al final de cuentas no va a hacer que tenga más elementos. Es decir, si yo tengo este conjunto aquí y tengo este, por el hecho de que aquí haya tres elementos, por el hecho de que aquí haya tres unos, no significa que tenga más elementos que aquí. En realidad los conjuntos son iguales. Porque en sí en los conjuntos no importan las repeticiones. De hecho, más bien se intenta evitar en lo más posible el que aparezcan repeticiones para evitar ese tipo de malos entendidos. ¿Ok? Ahora, en contraparte, otra definición. Si un conjunto S no es finito,
decimos que es infinito. Y ahí es donde aparecen los problemas ya en conjuntos. Las nociones intuitivas están excelentes en la teoría de conjuntos finitos, pero cuando ya incluimos los conjuntos infinitos, la mayoría de la intuición se va por un lado. Entonces, fíjense bien, nosotros hablamos únicamente de cardinalidad cuando sabemos que el conjunto es finito. Ahora, recientemente, o mejor dicho, en la última mitad de siglo, podríamos llegar a decir, se ha empezado a platicar o se ha estado estudiando acerca de la cardinalidad de conjuntos infinitos y aparecen términos que, si les interesa investigar, pueden buscar sobre el Aleph 0, Aleph 0 y Aleph 1, que su símbolo es algo como una N, pero como algo así. Déjenme ver si me sale. Algo así, para que lo vean, si lo quieren investigar. Esto en sí es el número de elementos de los números naturales o de los números enteros. Y es donde viene la situación interesante. En sí, nosotros sabemos que los números naturales están dentro de los números enteros. Pero cuando hablamos de la cantidad de elementos, el tipo de infinito que hay en los números naturales y el tipo de infinito que hay en los números enteros es el mismo. Así que ahí prácticamente se dice que la cardinalidad de los conjuntos es la misma, aunque los conjuntos como tal no sean iguales y de hecho los enteros positivos es un subconjunto propio de los enteros. Pero bueno, esa es una discusión que no vamos a incorporar dentro de la clase, pero que es interesante y que si uno se ve un video, por ejemplo, en YouTube o investiga sobre eso en Wikipedia o fuentes o cualquier tipo de fuentes, pues uno se puede informar un poquito. Y pues, solo para culminar el comentario, también está el otro que les dije, el Aleph 1, que es exactamente el mismo símbolo, pero con un 1. Y ese viene a ser como el tipo de infinito que hay en los números reales, que es distinto al de los números enteros. Entonces, ahí hay varias situaciones, hipótesis, como que no hay ningún cardinal entre el Aleph 0 y Aleph 1. Ya esas son cuestiones bastante interesantes, pero que uno puede investigar ya por aparte. Bien. Ahora, lo que sí podemos decir aquí, solo para ilustrar, aunque no es que esta sea una noción espectacularmente nueva, que sea necesario hacer 1000 ejemplos, pero pues, si ese es el conjunto de las vocales, pues la cardinalidad de S es 5. Si T es el conjunto de enteros positivos, menores que 100, entonces la cardinalidad de T es 99, porque puse menores, no menores o iguales, y dije enteros positivos. Y, este sí es bastante interesante. El cardinal o la cardinalidad del conjunto vacío, por lo tanto, debe de ser 0, porque no tiene ningún elemento. Y esa es la única razón por la cual dejamos de escribir aquí positivos y lo dijimos como no negativo. Entonces, fíjense que esa es otra forma también de argumentar la unicidad de números del conjunto vacío. Bueno, realmente no estoy seguro si lo podemos decir como una forma de demostrar o si más bien es una equivalencia, o sea, que significan exactamente lo mismo y ocurre sí y solo sí. Pero si yo digo el conjunto vacío
es el único conjunto que tiene cardinalidad cero, me parece que eso sería una forma equivalente de definir o de decir que el conjunto vacío es único. Sí, creo que es una forma equivalente de decirlo. Entonces, la cuestión es que, habiendo demostrado esto, es básicamente algo directo, una demostración trivial, decir que el vacío es el único conjunto con cero elementos. ¿Ok? Y bueno, solo para ilustrar, el conjunto de números enteros es un conjunto infinito. Y en principio, o al menos para el interés dentro de este curso, pues no le vamos a poner ningún tipo de cardinalidad, pero pues aquí les dejé ir un pequeño dato sobre qué podríamos decir que es la cardinalidad de los enteros. Ok. Ahora quiero solamente definir un par de conceptos más, conceptos que vamos a trabajar un poco la siguiente clase, pero los quiero dejar definidos para luego trabajar en la parte de los ejemplos y la revisión de las ideas mejor en la siguiente clase. Primero es el conjunto potencia, uno de los conjuntos que al menos en este curso da bastante problema. Así que pongamos atención desde el inicio. Conjunto potencia. Como tal, la definición dado un conjunto S el conjunto potencia de S conjunto potencia de S denotado por este de aquí, es el conjunto cuyos elementos son todos los subconjuntos de S. Entonces, básicamente, en el universo como tal, podemos nosotros construir diferentes conjuntos. Si yo me fijo en un conjunto S, aún así hay un montón de conjuntos más. Y si yo tomo todos aquellos conjuntos dentro del universo que son subconjuntos de S y los meto todos esos en una bolsita que voy a llamar conjunto potencia, pues eso es básicamente el conjunto potencia. Los únicos elementos que están aquí son los subconjuntos de S. Así que este es un ejemplo de un conjunto cuyos elementos son otros conjuntos. Y eso es perfectamente válido. Bueno, es válido, pero ahí empezamos a tocar un poquito regiones oscuras. Porque lo que les comenté la otra vez, la clase de ayer, sobre la paradoja de Russell, si la investigaron, podrán darse cuenta de que eso de tomar como elementos de un conjunto a otros conjuntos puede abrir unas puertas oscuras ahí que nos llevan a unas contradicciones que a nosotros no nos preocupan, pero dentro de la cultura matemática o el acervo cultural matemático, si podemos decir, saber que cuando empezamos a hablar de subconjuntos o de conjuntos como elementos de otros conjuntos, ya ahí estamos empezando a tocar un poquito cosas que hay que tener cuidado. Pero dentro de lo que cabe, el conjunto potencia es un conjunto a salvo. Es decir, nunca nos tenemos que preocupar de nada con el conjunto potencia. Ahí es una región en la que estamos a salvo de cualquier tipo de paradojas. Ok, entonces, como les decía, aquí solamente queremos apuntar la de la definición
ya los ejemplos y las nociones las vamos a discutir mañana. Entonces, sobre el conjunto potencia, ocupamos solamente la definición, no hay más. De ahí lo otro es el producto cartesiano. Ustedes ya tienen experiencia con el conjunto cartesiano. Por ejemplo, cuando ustedes hablaban en clase de 110 o en clases de cálculo sobre R2, eso en realidad es un producto cartesiano. Para hablar de un producto cartesiano necesitamos definir primero qué son n tuplas ordenadas. Entonces, una n tupla ordenada es una colección de elementos vamos a decir dispuestos en un orden específico. La forma más común de representar una n tupla ordenada es esta. Bueno, de hecho pude haberla escrito aquí mejor, pero bueno, ya estuvo. Para la n tupla, que les coloco aquí, tenemos que a sub n o a sub j, voy a decir, es el jésimo elemento de la n tupla. Básicamente, una n tupla es como un conjunto finito que tiene n elementos, pero el orden en el que aparecen los elementos está fijo, es decir, importa en el orden en el que están. Y para referirnos a cada uno de los elementos, pues le llamamos, por ejemplo, primer elemento, segundo elemento, tercer elemento, y el elemento en la posición j sería el jésimo elemento, y el último, el n, sería el enésimo elemento. Y el hecho de que se llame n tupla es por la cantidad de elementos. Y una pequeña observación aquí. Si n es igual a 2, se le llama dupla. En lugar de 2 tupla, es una dupla. Si n es igual a 3, se le llama tripla. En lugar de 3 tupla, una tripla. Y ya para n igual 4 se le llama una cuádrupla, quintupla y así. Pero básicamente la generalización es con una variante o una variación del número y terminado en tupla. Por ejemplo, cuartupla es como el cuarto o cuatro con tupla. Quintupla es como quinto o cinco tupla. Lo único que cambia es con 2 y 3, porque no hay dutupla o algo así, ni trituplas, simplemente se quita el tu. Bien. Y bueno, con las n tuplas ordenadas, específicamente con la dupla, nosotros podemos definir lo que es el producto cartesiano y es con lo que vamos a cerrar hoy. Mañana, como les digo, vamos a retomar esto, dando un poquito más de comentarios, pero lo que queremos es dejar nada más la definición. Entonces, el producto cartesiano lo podemos definir como sigue. Dados dos conjuntos,
A y B. El producto cartesiano. De A con B. Que se denota así. Es el conjunto de pares ordenados, que por cierto, así también se le llama a estas n tuplas, se le llama n tuplas ordenadas, y aquí a esto, a la dupla, se le puede llamar o pares ordenados, y aquí o ternas ordenadas podría ser, pero para triple no lo pongamos todavía, para pares ordenados. Entonces, es el conjunto de pares ordenados de la forma A, B, donde el elemento A o el primer elemento pertenece al conjunto A y el segundo elemento de B del par ordenado pertenece al conjunto B. Eso es básicamente el producto cartesiano. Entonces, simbólicamente, lo que tenemos es que el producto cartesiano como conjunto es igual al conjunto de pares ordenados, tales que A pertenece a A y B pertenece a B. ¿Okay? Entonces, esta es nuestra definición de producto cartesiano. Entonces, por hoy vamos a quedarnos hasta aquí. Mañana vamos a retomar esta parte de definiciones, vamos a ampliarlos, a explicarlos con ejemplos y vamos a empezar a ver operaciones con conjuntos, que por cierto, esta ya viene a ser como un estilo de operación de conjuntos, pero vamos a ver concretamente los más propios. Entonces, ese es el plan para mañana y por cierto, la clase de mañana es sincrónica. Es decir, ahorita la universidad tiene... está suspendida la asistencia presencial de manera temporal, al menos en el departamento. Entonces, no hay ningún impedimento que me haga no dar la clase mañana. Entonces, vamos a tenerla de forma sincrónica, como siempre. Mejor dicho, como el resto de los días. ¿Okay? Por lo demás, vamos a quedarnos hasta aquí, que tenemos la hora. Y pues que tengan feliz tarde. Gracias, Lick. Listo.